Bien, buenos días. Os voy a enseñar una instalación de gasoil que estoy haciendo. Este es el kit de aspiración. Esta es una tapa protectora. Así estaría abierto y cuando le giremos así, está cerrado. Y así, abierto. Voy a poner la tapa hasta que le tiremos, que de momento el depósito está vacío. Los tubos suben por aquí. Aquí hemos tenido que atravesar la pared. Unas curvas. Bien, y aquí como veis he puesto la llave, el filtro y ya tengo preparado para enganchar los latiguillos. Antes los latiguillos los sacaba por detrás, no se podía acceder a ellos porque eso estaba tapado. Yo he hecho unos agujeros y entonces los latiguillos los voy a sacar por aquí y engancharlos ahí. Esta es la caldera. Como veis es bastante antigua. Y lleva bastante tiempo sin hacer un mantenimiento. La boquilla y el chicle ya lo he cambiado, pero mirad cómo está el filtro. Voy a proceder a su limpieza. Volveré a colocar la bomba. Volveré a poner el gasoil, el quemador, dentro. Y la probaremos en cuanto que llenemos el depósito. Bien, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Aprovecho para deciros que esto se debe a la falta de mantenimiento. Esto es conveniente limpiarlo cada año o dos años, según el uso. Darle un pequeño mantenimiento, limpiar los filtros, mirar la boquilla a ver cómo está, limpiarle la célula fotoeléctrica, que esta ya se la he limpiado, está aquí debajo, este que veis aquí, que se mete ahí dentro, es la célula fotoeléctrica. Le miraré también, aquí está el condensador. A ver, los faradios del condensador si están bien y la pondremos en marcha. Bien, si os ha gustado el vídeo, dadle like.